cuando el camino es difícil, la meta es muy gratificante. TV Perú me ha hecho un reportaje. ¿Cómo nació? ¿Cómo te contactaron en ese reportaje? Estaba en el baño. Sí, te lo juro. Estaba en el baño jugando Pac-Man. Yeah. O sea, te lo digo así porque el proyecto es honesto. Yo soy una persona muy honesta. Okay. Así no me gusta mentir. No me gusta que me mientan. Y recibo un esto. Tú sabes que en el baño hay eco, pues. Ya. Yeah. Pucha, tuve que abrirme. Como vivo solo, la puerta sí estaba abierta. Así que recibo... No me acuerdo el nombre de la chica, pero era de la productora. Y me dijo que les había gustado mucho el proyecto y que les gustaría hacerlo en 2 días. O sea, en 2 días. Y yo... pucha. Le dije, ya. Y fue en la mañana. Ellos adecuaron a mis horarios, felizmente. Antes de subir a mi papá. Y se fueron con un señor y una reportera. Nunca había visto una cámara tan grande. En verdad, la cámara, te lo juro, el lente de la cámara era así, creo, y la cámara era así. Y subimos a 3 micros... Pero ahí la gente cambia, pues, ahí. O sea, en el micro, sí, totalmente. O sea, pucha, piensan que soy el Salvador, Jehová, no sé. Pero toda la gente me recibió los... O sea, de los ponte, de las 20 personas que están en los micros, usualmente me reciben 8. O 10. ¿No es que les das a todos? Es que le digo, desea, gracias. Ajá. O sea, algunos me dicen que no. Prefiero que me digan que no a que me digan que sí, lo votan. Ajá. Ok, ok. Ajá. O sea, desea, no tiene costo alguno, yes. Y ya, pero ahí, pucha, todos, una señora me dijo, ¿y has leído la película El Secreto? O sea, esas así, o sea, como que, hijo, agradezco. No, en felicitaciones a tu mamá, a tu papá. Había esa señora así como alcalde cuando va a una provincia, así que le dan la mano. Ajá. Y pucha, ya faltaba ya que me abracen. Que y te abracen. Pero fue muy buena la recepción, fue muy buena y creo que me acabé, pucha, creo 100 volantes, creo, en 3 subidas. Y nada, entrevistaron a personas que les gustó la idea. Ajá. Y nada, eso fue muy gratificante que salió en TV Perú 7.3 y es el único medio que le importa la cultura peruana, ¿no? Sí, exacto. Y yo feliz, ¿no? Porque, o sea, yo nunca he pensado, o sea, que me América... O que te dan notas Latina, o a TV, no. Yo siempre quería TV Perú. Y yo no los he buscado. Yo no los he buscado. Yo no los he buscado. Eso es lo que me gustó, es que yo no los busqué. Al peruano tampoco lo busqué. Claro. Y a todos los que busqué, hasta ahorita sigo esperando la respuesta de 6 meses. Awesome. Pero ves que a medios que les importa la cultura del país, claro, hacen lo posible para llegar a más personas. Y lo de TV Perú fue una experiencia magnífica, en verdad, magnífica. Y espero que... ¿Fue todo un día? Sí, un día. Espero que ahora, no sé, cuando llegue a la banda 50 en los micros, me hagan otro reportaje, ¿no? Bravazo. Mira, yo estaba pensando, los micros sí son un medio donde tú puedes difundir tu proyecto. ¿Has pensado en otras locaciones, parques? Yo escogí los micros primero que todo por lo que te digo. Ahí tú encuentras a todo espectro social, a todo espectro socioeconómico y a todos los gustos diferentes musical. Y eso es lo que hace rico el proyecto, porque yo podría hablar en los entremedios de los conciertos, ajá, chiquititos, cuando están haciendo el cambio de banda. Claro. Ahí podría hablar, pero ellos son ya solo el segmento recontra objetivo. Ellos son los que saben más del proyecto. Ok. Y ahora último, el martes me fui a Lima Norte, uh-huh, con Nox Recomendable y con Dolores Delirio para hacer una tocada, ¿no? Al Nox le dije para subirse los micros, pero me dijo que él mejor creía para que una tocada y llegara a más personas. Claro. Y ahí pude hablar en los intermedios. Y fue algo muy bueno, llegaron casi 200 personas. Hablando de eso, el primer artista que se subió contigo fue Dolores Delirio. Sí, los primeros. ¿Cómo así? Yo, cuando salió lo del peruano, ajá, yo puse mi Facebook, pues bien, bien feliz. Yo, mi Facebook, si tú ves, Escalato. No hay nada desde el 2000, desde el 99 que nací. Okay. Solo sale Nació en y después no hay nada. Y pongo la portada del periódico y pongo muchas gracias por servirme de motivación a Diazepunk, arroba Diazepunk, arroba Los Morteros y arroba Lores Delirio. Y Lores Delirio... Las bandas que te gustan. Sí. O sea, 3 bandas puse, o sea, me gustan como 30, pero puse a 3 bandas que fueron lo que me gusta. Y ellos ven la publicación en Facebook mía, ajá, no de la página, sino mía como Fabricio. Como Fabricio. Y me mandan un mensaje. ¿Los tres? No, me manda como la página Dolores Delirio. Ah, Dolores. Me manda, hemos visto que estás haciendo esto y queremos saber más del proyecto. Y empezamos a hablar así.
Y yo no les quería decir lo de los micros porque a veces cuando leo los micros como que se espantan. Ok. Pero igual les dije. Y me dijeron, ya, ¿qué tal? Tú dinos fecha. Pucha, o sea, Dolores, ¿no? O sea, yo a Dolores los he visto siempre a 100 metros, 200 metros, ¿no? Y siempre tienen buenos horarios, ¿no? En los conciertos. Sí. Y nada, subimos a los micros. Subieron Ricardo, el vocalista, Pepe, el guitarrista, Yasmín, que es la esposa de Ricardo, y el hijo de Ricardo. Cuatro personas, y yo ahí sí llevé a un amigo para que grabe, porque era Dolores, pues. Claro, pues. Una banda favorita, sí. He traído hoy día la banda de rock Dolores del Lío, que tiene 25 años y es de los máximos exponentes del rock peruano. Banda Dolores del Lío, tenemos 25 años haciendo música acá en el Perú, batallando constantemente con la falta de apoyo de los medios. Éramos seis en los micros. Así que fastidiamos un poco a los conductores porque sábado recortan la flota. Ajá. Y la gente se hace más grande en los micros. Así que éramos seis con guitarra. Así que ahí sí tuvimos ocupado, que pasar pasaje. Ahí tuvimos que pasar por el pasaje. Okay. Y sí, siempre les agradeceré a Dolores del Lío. Ellos viven en Surco y se han ido hasta Lima Norte también para tocar. Se me fue lo que te iba a preguntar. Pero cuando subes con ellos, ¿cómo fue el recibimiento del público? ¿Los reconocían? No. ¿No los reconocían? No. ¿Nadie, absolutamente nadie? No. No. Manja, mira. Ah, pero sí iba con Leslie Shaw. ¿Con qué más? ¿Con qué artista? Ahora los chicos Rally también sacan sus producciones, ¿no? Pucha, ni idea. Creo que sí. Con yo me quedé ahorita con Leslie Shaw. Yo también con Leslie Shaw. Por más? El roche que tuvo con Salim. Ajá. Si habría ido con ella, pucha, hay fotos así. Fotos, cultura, pe mano. Así dicen. Así, cultura, pe mano. Así, o sea. Pero es Dolores, ¿no? O sea, pero sí, o sea. No tuvo aceptación, o sea, recepción como si fuera una banda más en los micros. Uh-huh. Pero en Facebook sí tuvo bastante. El video que ellos subieron sí fue, me ayudó bastante. ¿Y ellos cómo estaban en el micro? ¿Estaban nerviosos? O sea, me imagino que, a ver, ellos han pisado el escenario un millón de veces. Claro. Y estar en micro, no sé si es la misma experiencia para ellos. ¿Te comentaron algo? No se pusieron nerviosos, pero se extrañaron de la situación. Porque yo, como siempre subo lunes a viernes, ajá, no había tanta gente. Yo estaba mucha gente. Pero fue una experiencia muy buena, que creo que es una banda de 25 años de trayectoria. Que lo haya hecho. Yo pensé que veían Dolores. O sea, y las demás bandas medianas se les iba a activar el chip. Pero hubo ciertos post amarillistas de medios grandes que en vez de ayudar empezaron a destruir. ¿Cómo así? Pusieron un post de como que dieron a entender que ellos se subían porque no los escuchaban. Puta, siempre hay eso, ¿no? Pero, o sea, y era un medio que me sorprende que ellos no son así. Un medio de música grande. Ajá. Pero me sorprendió eso y eso sí mató bastante porque justo Perú 21 me había contactado después de eso para que suba una banda más. Ya. Y le dije una banda grande, bien conocida ahorita, que es un poco que nos gusta a todos y tiene una balada muy conocida. Ya. Pero que por los comentarios de... Se cayó. Los comentarios se cayeron porque fueron comentarios bien. O sea, nadie se regala tanto para que escuchen su música. ¿Acaso no saben que hay Spotify, no hay YouTube? Y ahí como que el peruano, el limeño, y el limeño se piensa que Perú es Lima y Lima es el Perú. Pero nos estamos olvidando del resto, ¿no? O sea, por eso yo hago tanto énfasis en los medios masivos, porque yo he vivido que no, los medios siguen teniendo un gran poder y que el alcance de la tecnología sigue siendo escaso. Pero los comentarios a mí me dolieron un poco. Contra mí no había nada, y eso incluso, de mí hablaron una línea. Todo esto gracias a un proyecto que sube los micros para que escuchen la música nacional. Punto. Punto. Okay. Lucía, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. O sea que pincharon el globo totalmente. Sí. Yo pienso que fue sin querer, pero creo que ellos tienen gran interacción como para generar interacción. Ajá. Pero yo pensé en sacar un comunicado diciendo de que no, ellos no se habían subido porque querían que lo escucharan. Ellos se subieron con la intención de decir cómo ellos han sobrevivido 25 años y los medios masivos y que ellos apoyan totalmente a los nuevos valores.
Así fue. Ellos no hablaron, somos Dolores de Lirio y queremos que nos escuchen porque somos peruanos. No, nada, absolutamente nada. Somos Dolores de Lirio, venimos batallando 25 años en esto, hemos tenido buenos resultados y queremos acompañar a este Fabricio porque creemos que hay un buen material en las bandas nuevas y queremos que los apoyen. Nosotros ya no podemos entrar en nuevos públicos porque nuestro público ya está consolidado, pero apoyen a la música hecha en el país, ¿no? Claro. Pero el post se desnaturalizó. ¿Y se cayó la entrevista con Perú 21? No, no. Es que Perú 21 me pide hasta ahorita llevar una banda. Ah, ok. Grande. Y no puedes... Y no. No, okay, no. Okay. Porque... Por todo lo que me comentas, que a veces dejan en visto, que... Claro, o sea, hasta ahorita estoy buscando la banda porque el señor Mijael me dijo que no hay plazo por eso. Pero hasta ahorita estoy desde marzo buscando una banda. Grande. Ok, entonces la tarea para todos nosotros es conseguir una banda para que ayude a Fabricio a salir a los micros y así haya más difusión de la música que se hace en el Perú. Pues. Luego, ¿subiste también con Nox o el Nox te apoyó solamente con la tocada? Sí, Nox fue en la tocada, pero la tocada, él me dijo que iba a tocar 3 canciones. Ya. Pero Dolores de Lirio se demoró y el Nox tocó 12, creo. Pero me gustó. El Nox tenía tocadas el jueves en ATE y el viernes en privado. Así que al tocarse un repertorio grande, él dijo, o sea, como que mi manager me recomendó que no venga, pero creo en el proyecto y estoy viniendo acá porque quiero ayudarte. Tonto, y tú eres mi tontería. No me basta que te mueras, necesito un poco más. También quiero que se mueran tus amigos. O sea, ha habido acá gente que capaz habrá querido ir el viernes, pero por ver esto gratis con Dolores, claro, no ha ido, ¿no? Y como que capaz he matado un trabajo de un organizador sin querer. ¿Y cómo nace la interacción con el Nox? ¿Tú hablaste con él? Con el Nox fue todo lo contrario que con todas las bandas. Nox, busqué su nombre, no sabía cómo se llamaba. Solar. Ya, Edson, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Fabricio, soy ejecutante del proyecto Pueblos Peruanos, colectivo que busca fomentar el consumo a la música hecha en el país, y la estrategia no convencional radica en subirnos a los micros. Me dijo, a los 3 minutos me mandó un audio, me dijo, llámame, su número está en el Instagram, ajá, llámame y ahí hablamos. Y hablamos 3 minutos, le dijo que era un proyecto muy honesto, y que ya, pero me dijo que los micros no, pero la tocada sí. Bacán. Pero, o sea, fue algo muy rápido y él no es emergente, no es nada. Él cada vez está en un auge increíble. Está creciendo muy rápido. Con Immortal, te llena todas las ferias. Y como que no tengo razones ni para desconfiar en que sí se hay una... Puede haber un techo entre comunicaciones, entre bandas, proyectos y usuarios, ¿no? Agradecerle una vez más a Dolores y a Nox por hacer todo esto posible, ¿no? Tú me comentabas... fuera de cámaras, que tú no te gusta mucho la música incluso del Nox, pero para ver que este es un proyecto que en verdad tiene esa necesidad de generar de expandir la música nacional, tú has llegado a él. O sea, no es que no me guste, sino es que conozco muy pocas canciones de Perdón, él. Perdón, que exacto, ajá, que conoces muy pocas canciones. Sí, conozco muy pocas canciones de él, pero las pocas canciones que él, y eso que yo lo he escuchado recién. Ajá. O sea, yo que ahora me interno 4 horas en Spotify para descubrir una nueva banda. Ajá. Pero vi que tenía... vi sus entrevistas y vi una gran persona detrás. Sí. Que en las personas de la escena veo que no hay muchas entrevistas de ellos. Pero son rockstars. Uh-huh. Ellos son en... No sé, pues es la... ellos son en... ¿Qué te puedo decir? Sinatra. Ellos no pueden subirse a los micros porque afecta su imagen. Porque ellos tienen que tocar en el Nacional nomás. Y nada, que me pareció una... Primero estuve viendo como persona, cómo era, ¿no? Uh-huh. Y me pareció una persona muy interesante y muy honesta. Algo así como yo, o sea. Y lo que me gustó es que fue tan rápido... Y esa dedicación, o sea, el Nox pudo... Trajo equipos. Su guitarra. A mí no me hizo cargar nada. No me hizo cargar ni que le cargue la guitarra, ni el amplificador, ni nada. Uh-huh. Equipo, guitarra, tiempo. Y capaz, no sé si habrá recibido alguna penalidad el viernes algo. Y fue un chambón muy bueno, en verdad. Se comió toda la chamba totalmente gratis. Sí, estuvo 2 horas y media. Hasta 3, te podría decir. Man, ya. Y eso es lo bueno del Nox, ¿no? Que, sí, o sea,
la cercanía con la gente, porque él desde sus inicios, sí, pues se iba al metro de Angamos, estaba en la calle y tocaba, y a veces vendía cosas, sus discos. O sea, para él no ha sido, me imagino, no tan difícil apoyarte, pero el hecho de que lleves sus materiales, porque yo me imaginaba cuando tú me pasaste el flyer, dije, ah, bueno, va a estar con su guitarra, como siempre, pero cuando vi un video ahí en tu Instagram, vi que había un amplificador, vi que había el parante del micro, y dije, oye, qué chévere, ¿y cómo Fabricio habrá hecho todo eso? Claro. Pero ahora me comentas que el Nox fue el que, sí, el que se agenció de todo eso. Sí, verdad, fue algo muy, muy bueno y muy gratificante saber que hay gente que le interesa apoyar a los otros, ¿no? Uh-huh. Fabricio, para terminar, ¿podríamos hacer un pequeño roleplay de cómo tú subes a los micros ya que estás ahí con tu grabador? ¿Cómo se dice? Es parlante, ¿no? No es grabador. Parlante, o sea, es muy básico. Me costó 35 soles en Paruro. Y a ver, vamos a ver, porque al principio no funcionaba. Sí, ahora sí. ¿Me paro o qué? No, como tú prefieras, sentado, bueno, parado. Pero lo voy a hacer sin el esto porque el retorno va a ser muy malo. Ya, ok. Solamente va a ser así, o sea, me paro a los micros y digo, gracias al señor cobrador y al señor chofer por dejarme subir a su hermoso vehículo. Así digo. Es que eso he aprendido de las personas, okay, que están ahí. Y primero que todo, disculpen si los voy a incomodar. Lo único que quiero decirles es que si me pueden prestar atención, porque no busco retribución económica alguna. Cuando digo eso, las personas, ¡pum!, se les prende. Okay. Ajá. No busco retribución económica alguna. Y vengo a explicar la participación del ciudadano hacia la música hecha en el país. Porque en un, o sea, así siempre paro así, pues. No es que sea izquierdista, sino es que para agarrarme el volante del parante hago... ¿por qué en un país de casi 33 millones de habitantes consumimos tan poca música hecha en el país? Esta respuesta tiene muchas razones. Vemos que nuestros medios masivos tienen un escepticismo por nuevos valores. Material hay. Conozco bandas peruanas que su música es más escuchada en el extranjero que en Perú. Se le da un reconocimiento masivo afuera que en el Perú le da. Siempre digo, en esta ponencia no voy a hablar de la cumbia porque es el único género musical en el Perú que ha logrado ser sostenible. Y vemos que su catálogo de radio, ese 15%, es extranjero. Ya tienes datos, ya tienes speech, ya tienes todo. Y el que entra a la cumbia hit, por ejemplo, todo lo que hace Ráfaga es muy bueno. Claro. Pero, o sea, y eso está bien. Y digo, podemos ver actualmente que el reggaetón es el género más consumido, el género que está en el auge en Sudamérica, y no pasan reggaetoneros peruanos. O sea, si no pasa el reggaetón, que es el género más consumido, ¿qué serán de los otros géneros que cada vez se van apagando más? Así. Y hay que cambiarnos un poco, señores, así les digo, porque las radios nos crean de que realmente sí consumimos material. ¿Han escuchado ustedes hablar de la salsa perucha? Yo sé que a ustedes les gusta a Daniel y Yosimar, yo les digo. Así les digo. Y les digo, o sea, son intérpretes con un buen talento, tienen talento, pero su catálogo es repertorio ajeno. Vemos que le dicen eso a la salsa perucha, y le digo la analogía que te cuento, ¿no? Imagínense que yo traiga tres amigos del conservatorio y hacemos Bumburi, Cerati y Spinetta. Y hacemos... que nos salga bien. La radio no nos va a llamar el rock peruano. No nos va a llamar el rock peruano. ¿Y por qué eso sí pasa con la salsa perucha? Salsa peruviana, le dice. No logro entender, ¿no? Y le digo, bueno, ante todo esto, crear un proyecto que busca fomentar el consumo de la música hecha en el país. Me vengo subiendo a los micros desde diciembre, sin buscar nada a cambio, sino dar a conocer a ustedes, que son el público usuario, el fomento de que existe un material realmente en el país. Esto me ha permitido dar charlas en universidades, en La Vallejo y en Lucil, que voy a dar el próximo ciclo. Bacán. Me ha podido dar charlas, TV Perú me ha podido hacer un reportaje. Subo material de toda banda, de todos géneros musicales. He podido traer, bueno, ahora último, ya digo, 8 bandas. He llevado 8 bandas. Traigo 8 bandas para que los micros. Y señores, si les gusta el reggaetón, consuman por lo menos un reggaetonero peruano. Si les gusta el rock, un rockero peruano. Material hay. Y muchas gracias por haberme permitido esto. A continuación les voy a presentar unos volantes que no tienen ningún costo alguno, con recomendaciones de bandas musicales. Este es mi blog en Facebook, ahí pueden encontrar. Si tienen algún familiar, primo, hermano, tío, sobrino que quiera compartir su música con todos, pero que sea material propio, no importa el género musical, que me escriba. Muchas gracias. Y así termino. Maña, bacán. La última. Si una banda quisiera que los recomiendes... En los volantes. En los volantes, en tus fanpage, en Instagram. ¿Cómo podría ser? ¿Qué debería hacer?
He mandado dos. te ríes porque sabes que es la respuesta. Ah, primero que todo, no cobro. El proyecto no me ha generado ningún ingreso. Solamente la primera semana que vendí Serial Bars. Si me pueden, he mandado un comunicado de los procesos. Yo ahorita no estoy siguiendo una ficha que me diga tal banda subirlo por día. Porque la interacción en Facebook es muy, ¿cómo decirte? Caprichosa. Sí. Es cierto, es muy caprichosa. Si por mí fuera, yo subiría una banda emergente por hora. Pero lamentablemente la interacción del público no es muy buena. Así que ahora estoy subiendo una cada dos días. Y manda mediano, grande. Para que le abra el camino a la banda emergente. Así. Y nada, que me mande su material, un link de YouTube, de preferencia videoclip o audio normal. Y que creo que por Instagram, sí estoy subiendo bastante material. Que me mande por Instagram, arroba Podos Peruanos, o en el Facebook, arroba Podos Peruanos, y que me manden su material y que yo lo subo cuando se pueda, porque hay 350 bandas que están en lista de espera, ¿no? 350 bandas, sí, he en contado, espera. Conté todas. Y lo otro que quería decir, sí, una banda de Lima, porque las de provincia sí van a estar en los volantes por sorteo, pero las de Lima van a estar netamente con las bandas que se suban a los micros conmigo. Y si todo va bien, si logro estudiar el próximo ciclo en la universidad por una situación económica, en la segunda semana de diciembre estoy subiendo con 12 bandas que todavía no están. Porque ahora que he tenido 8 días de vacaciones, he metido 8 bandas. Maña. He metido a... O sea, Dolores Delirio fue en marzo. Ultra, en DJ Mahu, productor de reggaetón, con artistas de género urbano, para que no digan que no solo anunciaron otro. Prealba, Alonso Barrios, Moldes, Reptilianos y Parker Willis. Está por 8 bandas. O sea, sí hay bandas que... Bandas hay. Las chiquitas, sí, o sea, tienen un material muy bueno y necesitan ser escuchados. Y nada, agradecerte por la entrevista, ¿no? No, a ti, Fabricio, por darte el tiempo. Y eso es lo que te agradezco, porque ya me quedó claro que el tiempo es casi lo que no tienes. Por sí. El estudio, chamba. Chamba. Tu mamá, que también es un sacrificio que tú haces para llevar a cabo este proyecto. Agradecerte de verdad que haces este trabajo así de la nada, sin pedir ni un sol a cambio. Claro. Y que cuentes con Pierre on the Rocks para ver si por ahí encontramos algún contacto, la forma de que la comunidad siga creciendo. Sí, lo otro también que mencionar, que en los medios de comunicación como nosotros también deberíamos compartirnos todos entre nosotros, ¿no? Exacto. Y tú eres el único casi que comparte todos mis proyectos. Y yo comparto siempre tus videos. O sea, a mí me parece bravazo porque dije, oye, la chamba que se hace... El simple hecho de compartir no te cuesta nada. Claro. O sea, es paga un clic. Si estás en tu celular, lo haces en segundos. Es lo mínimo, creo, que yo podría hacer por ese gusto también que yo encuentro en el rock peruano. Y lo que tú haces, pucha, para mí es excelente. Creo que yo no lo haría, aunque quisiera. Yo a veces encuentro, o sea, si alguien se hubiera adelantado mi idea, yo sería el fan número uno. O sea, lo podría en Facebook en ver primero, compartiría todo y yo trataría de ayudarlo, como sea, en lo que sea. Y eso es lo que trato de hacer, ¿no? Nada, Fabricio, muchas gracias por estar acá, por inaugurar este espacio. Gracias. Espero también, así como tú, de hecho, que me voy a encontrar con un par de portazos en la cara. Ya estoy buscando más entrevistas más adelante. Si alguien quiere venir acá, estar en Pierre on the Rocks, en este nuevo proyecto que estoy iniciando, les invito, escríbame un mail o un inbox al Facebook y quedamos. Agradecer a Rock and Pez, que nos está brindando sus instalaciones para poder hacer esta entrevista. Rock and Pez, hermoso local, todo ambientado en base al rock. Y una propuesta de valor interesante, ¿no? Que es comida marina escuchando rock. No está tan lejos de Miraflores, está en la avenida Alfredo Benavides. Cerca de Higuereta, a dos cuadras. A dos cuadras del Óvalo de Higuereta, o sea que para cualquier lado puede salir. Y nada, muchas gracias a Henry de Rock and Pez, Fabricio, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo más adelante.